Continuando con la explicación de los chicos de Smate de octavo grado con mi asistente, vamos a explicar el numeral 1 que tiene que ver con el 2.7, autoevaluación de lo aprendido del cuaderno de ejercicio de la unidad 8. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, según las indicaciones que lamentablemente no logró salir, ¿verdad, mi asistente? Pero lo que a nosotros nos interesa es que salga todo lo que tenemos acá. Ahora, antes de explicar lo que es esta temática, les sugerimos a los chicos y chicas que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugama, que vean nuestros videos, que lo vean en forma horizontal. Como por ejemplo, si lo están viendo desde un celular, entonces que ubiquen su celular en forma horizontal para que se les vea el video así como nosotros lo estamos viendo en este momento, de chuladita, como decía mi abuelito por ahí. Porque de lo contrario, si lo miran en forma vertical, colocan su celular, pues posiblemente no van a ver muy bien lo que es, o mejor dicho, lo que se está haciendo en el video, ¿verdad? Ahora, ¿qué te parece si empezamos a explicar esta temática? Bueno, lo importante es que los chicos tienen allá en su casita lo que es el libro. ¿Qué te parece si les decimos lo que dice antes de la tabla? Resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste. Sé consciente con lo que responda. Como por ejemplo, si los chicos pueden desarrollar lo que es este numeral 1, tanto el literal A como B y C, van a marcar la X acá en esta columna donde dice de que sí. De lo contrario, si no lo pudieron hacer, van a marcar la X acá en esta columna donde dice no. Si estuvieron cerca de contestar, van a marcar la X acá donde dice podría mejorar. Y si quieren poner un comentario, pues que lo pongan ahí. No hay ningún problema. Ahora, desde ya pedimos disculpa de que nosotros hemos hecho la tablita acá y la gráfica, que lo vamos a hacer acá, ocupando siempre este espacio, pero queremos que se vea cabalito, cabalito, paso a paso, cada uno de los literales que nosotros vamos a desarrollar a continuación. Como vuelvo a repetir, pues hagan de caso, chicos, que esta parte ustedes lo tienen libre. Y van a marcar la X acá en esta columna donde dice que sí, si lo pudieron hacer. Si no lo pudieron hacer, lo van a marcar acá donde dice no. Si estuvieron cerca de contestar, acá donde dice podría mejorar. Y si quieren poner un comentario, pues que lo pongan. ¡Ah! ¿Puedo resolver situaciones como la del ejemplo siguiente? Ahora, desde ya le decimos que vayan, se vayan acomodando ahí en su casita, porque este problemita va a salir un poquito larguito, pero lo importante es que lo vamos a explicar detalles con detalle, ¿verdad, mi asistente? Sin que nos comamos ningún paso, o dicho de otra forma, sin que nos comamos ningún literal. Esta es la característica del canal Rugama. Diferente con otros canales que tratamos la manera de desarrollar paso a paso sin comernos ningún paso. Así que acomódense, chicos, porque ahorita vamos a explicar. Ahora, se han exprimido 38 naranjas de cierta plantación y se ha medido la cantidad de jugo obtenido expresada en centilitros, que es lo que significa este chico. Los resultados fueron, bueno, aquí tenemos los resultados, no hay que perder de vista que cada uno de ellos son centilitros. Ahora, en el literal A me dice agrupa los datos en 5 intervalos de amplitud 8 centilitros, comenzando por la clase de 35 a 43. Como literal B, elabora la tabla de frecuencia y represéntala en un polígono de frecuencia. Y como literal C, hallar el valor de la mediana, la media y la moda.
Lo primero que tenemos que hacer, chicos y chicas, y yo les sugiero, es lo siguiente. Bueno, ¿qué te parece si ordenamos estos datos primero de menor a mayor? Bueno, ordenémoslo, pues. Si nosotros hacemos la comparación y vemos todos los datos, se darán cuenta que el menor es, en este caso, si nosotros observamos, vamos a ver quién es el menor. El menor es 35, que aquí lo tenemos. Que por cierto, solamente tenemos un 35. Bueno, lo vamos a tachar, que ya lo vamos a colocar acá, en esta tablita. Ahora, después de 35, ¿quién sigue? Sigue 36, pero si nosotros hacemos la comparación, nos vamos a dar cuenta de que no hay 36. Luego, después de 36, ¿quién sigue? El 37, y nos vamos a dar cuenta que tampoco hay 37. Ahora, después de 37, sigue 38, y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que en 38 tenemos, veamos, aquí tenemos uno, y habrá otro 38, y nos vamos a dar cuenta de que no. Por tal razón, vamos a ubicarlo acá. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, después de 38, ¿quién sigue? Bueno, pues sigue el 39. Habrá 39, vamos a ver. Sí, aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Tenemos dos 39. Y si nosotros seguimos observando, nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos más 39. Por tal razón, vamos a colocar el 39 dos veces. Ahora, después del 39, ¿quién sigue? Sigue el 40. ¿Y cuántos 40 tenemos? Veamos si tenemos 40. Sí, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos uno. Y luego nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos el otro. Tenemos dos 40. Pongámoslo por acá, mi asistente, antes que se nos vaya la piscucha, como decía mi abuelito por ahí. Ahora, después del 40, ¿quién sigue? Sigue el 41. Y si nosotros observamos, no hay 41. Después sigue el 42. Veamos si hay 42. Nele pastele. Después sigue el 43. Veamos si hay 43. Como decía mi abuelito, peor, no hay. Después sigue el 44. Y si nosotros observamos, nele pastele. Y después sigue el 45. Y nos vamos a dar cuenta de que en 45 tenemos, veamos. Ah, ¿habrá o no habrá 45? Me hace usted. Veamos, y nos vamos a dar cuenta de que no hay 45. Ajá, ¿cómo no? Aquí tenemos un 45. Entonces lo vamos a tachar porque tenemos solamente uno. Ahora, antes de continuar, queremos decirle a los chicos que esta es la parte más complicada porque hay que pelar bien los ojitos, como decía mi abuelito por ahí. ¡Ojo a Cristo! ¿Verdad? Dicho de otra forma, ¿verdad? Ahora, después del 45 sigue el 46. Veamos si hay 46. Sí, hombre, aquí tenemos uno. Y habrá otro. Y nos vamos a dar cuenta de que sí, aquí hay otro. Tenemos dos 46. Pongámoslo por acá. Uno, dos. Después hagamos bien el 4, mi asistente. No, hombre, este chico nos salió un poquito feito. Ahora, después del 46 sigue el qué. Sigue el 47 y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Y si seguimos comparando, nos vamos a dar cuenta que solamente tenemos dos. Por tal razón, vamos a poner solamente dos. Después sigue el 48. Habrá 48, claro, por supuesto, mi asistente. Aquí tenemos uno y luego aquí tenemos otro. Y nos vamos a dar cuenta que solamente tenemos dos. Pongámoslo, one. ¿Qué te parece, mi asistente? Hasta en inglés lo dijimos, ¿verdad? Después del 48 sigue el 49. Veamos si hay 49. Sí, aquí hay uno. Aquí hay otro, serían dos. Ya no hay más 49, entonces pongamos uno y dos. Después del 49 sigue el 50. ¿Habrá 50? Claro, por supuesto. Aquí tenemos uno, dos, 3. Ah, nos vamos a dar cuenta que tenemos 3.50. Pongámoslo. 1, 2, 3. Ahora, después.
después del 50 sigue el 51. Ahora el 51, sí, aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro, que llevamos dos. Y solamente tenemos dos. Después del 51 sigue el 52. Ahora, veamos si hay 52, 52. Bueno, aquí tenemos uno. Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que aquí tenemos otro. Son dos 52 los que tenemos. Pongámoslo, pues. Uno, dos. Ahora, habrá 53, porque después de 52 sigue el 53. Y nos vamos a dar cuenta que, claro, pues, por supuesto, aquí tenemos uno. Echémoslo. 53. Después del 53 sigue ¿quién? Ah, sigue 54 y nos vamos a dar cuenta de que en el pastel no hay 54, mi asistente. Después sigue el 55. Bueno, aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro, llevamos dos. Y habrá otro 55. Sí, aquí tenemos este, serían 3. 3.55, pongámoslo pues. 1, 2 y 3. Ahora, después del 55 sigue el 56. Habrá 56. Claro, por supuesto, aquí hay uno. Aquí hay otro, serían 2. Y nos vamos a dar cuenta que solamente hay 2. Pongámoslo por acá. 1, 2. Después de 56 sigue el 57. Habrá 57, sí, aquí tenemos uno. ¡Ahora! Después del 57 sigue el 58. Habrá 58. Sí, aquí tenemos uno. Solamente un 58, mi asistente. Pongámoslo por acá, pues. Después sigue el 59. Habrá 59. Vamos a ver, digo acá el que le cuento. Bueno, aquí tenemos Juan. Solamente tenemos un 59, entonces pongámoslo por acá. Después de 59 sigue el 60 y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos uno, con este serían 2 y con este serían 3. 360, pongámoslo, 1, 2, 3. Ahora, después del 60 sigue el 61, nele pastele, no hay. Después sigue el 62, peor, no hay. Después sigue el 63, nombre mi asistente. Después sigue el 54, tampoco, ¿verdad? Después sigue, ¿qué? Después del 64 sigue el 65, sí, aquí tenemos 65, tenemos 1, 2, 2, 65. Entonces decimos 1 y 2. Y luego nos vamos a dar cuenta de que tenemos 74, 1. Y 75-1. Hemos ordenado de menor a mayor. No hay que perder de vista de que hay dos formas de ordenar los datos. De mayor a menor y de menor a mayor. Nosotros lo hemos hecho de menor a mayor. Ahora, un dato muy interesante acá que me dice, agrupa los datos en 5 intervalos. Ah, entonces aquí vamos a colocar las clases. Y un dato muy interesante, de amplitud 8 centilitro, comenzando por la clase. Bueno, vamos a empezar por esta clase. 35 como límite inferior y 43 como límite superior. Ahora, como dice amplitud 8, si nosotros nos observamos acá, nos vamos a dar cuenta que 43 le quito 35, me estaría dando 8. O dicho de otra forma, a 35 le sumo 8, me estaría dando 43. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El que sigue, que en este caso sería 43, siempre como la amplitud es 8, bueno, si a 43 le subamos 8, me estaría dando 51. Luego el 51 lo ubicamos acá, siempre esa amplitud, si le sumamos 8, me estaría dando 59. Luego lo ubicamos acá el 59, siempre esa amplitud, si le sumamos 8, me estaría dando 67. Luego acá ese 67 lo vamos a poner acá nuevamente, ¿verdad, mi asistente?
Y si le sumamos 8, 67 más 8 me estaría dando 75. Y no hay que perder de vista de que como dice que son 5 intervalos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí vamos a poner el total. Yo no sé por qué hay 6 filas. Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, hombre, 8 filas. No sé por qué habrá 8 filas, mi asistente. Bueno, entonces estaríamos llegando hasta ahí. Ahora, un dato muy interesante, según los datos ya ordenados, si nosotros observamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, cabalito, los 38 que tenemos acá. Ahora, luego, como siguiente paso, vamos a identificar, en este caso, la frecuencia. No hay que perder de vista que me dice, elabora la tabla de frecuencia. Ajá, es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, un dato muy interesante, acá tenemos el 43 y aquí tenemos el 43. ¿Qué significa eso? Eso significa que en este extremo no vamos a considerar el 43, sino que lo vamos a considerar acá. Dicho de otra forma, los chicos que tenemos acá en este extremo no lo vamos a considerar. A eso me refiero. Entonces, si no consideramos el 43, porque aquí lo tenemos en la siguiente clase, entonces estaríamos hablando hasta el 42. Entonces, 35 hasta el 42 tenemos, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá nomás. 6. Ajá. ¿Qué te parece si lo señalamos? Que estoy diciendo que hasta ahí nomás llegamos. Entonces tenemos 6. Luego de 43, este extremo no lo vamos a considerar porque aquí lo tenemos. Entonces estaremos diciendo hasta el 50. 43 hasta el 50. Veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12. Esa marquita que le estamos poniendo, estamos indicando que hemos llegado hasta ahí. Lo que pasa es que no nos vayamos a enchivolar, ¿verdad, asistente? Por esa razón lo estamos haciendo. Ahora, en el siguiente, como el 59 lo tenemos acá, entonces aquí no vamos a considerar el 59, sino que acá. Entonces aquí estaremos diciendo hasta el 58. 51 hasta el 58. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ajá. Ajá. Y ajá. Tenemos 12. Luego, del 57 al 67, como aquí tenemos el 67, entonces aquí no lo vamos a considerar, sino que hasta el 66. Repito, 59 hasta el 66. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá. Tenemos 6. Luego, del 67 hasta el 75, tenemos 2. Ahora, un dato muy interesante, fíjate mi asistente, que si nosotros sumamos 6 más 12, eso me va a dar 18, le sumamos 6, me va a dar, le sumamos este 12 también, repito, 6 más 12 es 18, 18 más 12, ¿cuánto sería 18 más 12? Sería 30, le sumamos 6, sería 36, y le sumamos 2, estaríamos hablando de 38. Entonces, cabalito, esta sumatoria me da los 38 según lo que tenemos acá de datos. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, primeramente vamos a calcular lo que es en este caso la media. Bueno, ya los chicos ya saben de que para calcular la media hay que tener presente la siguiente expresión. A que nosotros digamos, media va a ser igual a la sumatoria de frecuencia por el punto medio sobre n. Ah, pero hay un dato muy interesante. Tenemos que calcular ese punto medio, que lo vamos a colocar acá. Entonces, no hay que perder de vista de que ese punto medio se calcula a que nosotros digamos límite inferior, tenemos que sumarle el límite superior, luego lo vamos a dividir entre 2. Cuando hablamos del límite inferior, nos estamos refiriendo a todo esto chico, y cuando hablamos del límite superior, nos estamos refiriendo a esto chico. ¿Qué te parece, mi asistente? Entonces, si nosotros sumamos 35 más 43, y eso va a ser igual a
78. Luego lo dividimos entre 2 y eso me va a dar prácticamente, ¿cuánto? Me va a dar 39. Ahora, el siguiente, si sumamos 43 más 51, eso me va a dar 94. Si lo dividimos entre 2, me estaría dando prácticamente 47. El siguiente, siempre sumando los límites, tanto el inferior como el superior. Acá lo tenemos. 51 le voy a sumar 59. Me estaría dando 110. Luego lo dividimos entre 2, según lo que me está indicando allí la expresión, me va a dar prácticamente 55. Ahora, el siguiente, 59 más 67, eso va a ser igual a 126. Si lo divido entre 2, me estaría dando 63. Y por último, 67 más 75, y eso va a ser igual a 142. Lo divido entre 2 y me estaría dando 71. Ahora, como vamos a calcular primeramente la media, que se calcula de la sumatoria de frecuencias por el punto medio, o sea que tenemos que efectuar este producto. Entonces hagámoslo por acá, frecuencia por el punto medio. Entonces decimos lo siguiente, vamos a multiplicar, según lo que tenemos acá, cada frecuencia por su punto medio. Cada frecuencia por su punto medio. Cada frecuencia por su punto medio. Y así sucesivamente. Ahora, si nosotros multiplicamos 6 por 39, eso me va a dar 234. Ahora, si nosotros multiplicamos 12 por 47, eso me va a dar 564. Luego, si multiplicamos 12 por 55, ¿y esto a qué va a ser igual? Este va a ser igual a 660. Si multiplicamos 6 por 63, y eso va a ser igual a 378. Si multiplicamos 2 por 71, y eso va a ser igual a 142. Ahora, un dato muy interesante, como este me está indicando la sumatoria de este chico. O sea que tenemos que sumar todo esto chico. Entonces decimos, 234 le voy a sumar 564, le voy a sumar 660, le voy a sumar 378, le voy a sumar 142 y eso va a ser igual a 1978. Entonces, esta sumatoria que es 1000, aquí lo tenemos, 978 lo voy a dividir entre n, que sería el total, que es 38. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si nosotros efectuamos esa división, ¿verdad, mi asistente? Nos va a dar prácticamente 52.05. ¿Y qué significa eso? Significa que estaríamos encontrando lo que es la media aritmética. Aquí lo tenemos, que es lo mismo decir media. Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a calcular lo que es en este caso la mediana y luego la moda. Pero antes, mi asistente, ¿qué te parece si también tenemos que hacer, según lo que me está indicando en el literal B, elabora la tabla de frecuencia y represéntala en un polígono de frecuencia? No hay que perder de vista que acabamos de encontrar la media, que aquí lo tenemos. Vamos a encontrar posteriormente la mediana y la moda, pero primeramente vamos a elaborar lo que es la tabla, que aquí lo tenemos ya, y represéntala en un polígono de frecuencia, que es lo que vamos a hacer acá para completar el literal B. Ahora, hay que marcar el literal A, que ya lo tenemos. Agrupa los datos en 5 intervalos de amplitud 8 centilitros, o sea, la diferencia que hay de cada uno de estos chicos es 8, comenzando por la clase, que es esta, y terminando con esta. Y prácticamente estaríamos cubriendo todos los datos. No hay que perder de vista eso. Ya tenemos el literal A y el literal B ya elaborado, completando lo que es la tabla. Solamente estaría faltando representarlo en un polígono de frecuencia. Y para representarlo en un polígono de frecuencia, hay que tener presente lo siguiente. De que aquí vamos a colocar las frecuencias que estaríamos hablando de, según lo que tenemos acá. Hay que perder de vista que este es total. Ah, entonces vamos a decir lo siguiente. Decimos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí lo tendrán. Ahora, aquí irían las frecuencias. Y acá en el eje X iría el qué. Irían los puntos medios. Vamos a ponerlo por acá. Punto medio. Ahora, según lo que tenemos como punto medio, ¿qué te parece si vamos de 10 en 10? Según lo que tenemos acá. Pero vamos a empezar del 30. Entonces, empezando del 30, es como yo diga lo siguiente. Aquí iría el 30. Como vamos a ir de 10 en 10, entonces acá iría el 40. Acá iría el 50. Acá iría el 60. Acá iría el 70. Ahí lo tenemos. Y prácticamente estaríamos considerando lo que acabamos de poner. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, sencillito. Vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto medio tenemos 39. Si acá tenemos 40, entonces 39 sería uno antes, que es este. Ajá. Y su frecuencia es 6. Entonces sería este. Entonces vamos a hacerlo. No hay que perder de vista que aquí tenemos el 40. Entonces el 39 es antes. Y lo vamos a señalar así. Veamos. Aquí es 40. Entonces aquí es 39. 6. ¿Qué te parece, mi asistente? En el siguiente es 47. Bueno, si aquí es 50, si aquí es 40, entonces la mitad sería 45. Entonces, si es 47, estaríamos hablando como por acá. Acá. ¿Cuánto es? Serían 12. O sea, hasta acá. Entonces, diríamos 47... cabalito. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, el siguiente tenemos 55, si aquí es 50, si aquí es 60, entonces 55 es la mitad. Cabalito, ¿verdad? Y estaríamos hablando de 12 hasta acá. Entonces iría este acá. Ahí lo tenemos. Ahora el siguiente, siempre estamos trabajando con el punto medio, sigue el 63. Si aquí es 60, si aquí es 65, que es la mitad, entonces 63 estaría como por acá. Ahí está. Estaríamos hablando de 6, que iría acá. Entonces decimos 63 acá. Ahí está. Ahí lo traen. Ahora, y el siguiente tenemos 71, o sea que si aquí es 70, entonces 71 es acá. Tenemos 2, iría acá. Ahí lo tenemos. Ahora, un dato muy interesante, mi asistente, antes de unir lo que son los puntos para terminar lo que es el polígono de frecuencia, nos vamos a dar cuenta de que según los puntos medios, a 47 le restamos 39, estaríamos hablando de 8. O sea, de que si yo digo aquí 55 le quito 47, siempre estaríamos hablando de 8. Ojo lo que estoy diciendo. O dicho de otra forma, a 55 le quito 8, me estaría dando 47.
Dicho de otra forma, a 47 le quito 8, me estaría dando 39. Entonces, ¿dónde vamos a empezar con el polígono de frecuencia? Si nos quedamos en el 39 acá, entonces 39 le quito 8, me estaría dando 31, que estaríamos hablando, si aquí es 30, entonces 31 es como por acá. Entonces, aquí estaríamos empezando el polígono de frecuencia. ¿Dónde vamos a terminar? Sencillo. Vamos a terminar del siguiente. Si nos quedamos acá, el 71. Si a 71 le sumamos 8, me estaría dando 79. Entonces, si acá es 70 y si acá es 80, entonces 79 es acá. Vamos a terminar acá. ¿Qué te parece, mi asistente? Entonces, hacemos el trazo. Dijimos que íbamos a empezar en 31. Luego vamos con este. Vamos con este. Pórtate bien, papayito, de mi abuelito por ahí. Bueno, le estamos diciendo a la regla que no se vaya a mover. Luego vamos con este. Ahí estamos. Vamos con este. Vamos a ver, digo aquel que le cuento. Y por último vamos a terminar acá. Y prácticamente de esta forma nosotros estaríamos trazando nuestro polígono de frecuencia. Ahí lo tenemos. O sea que prácticamente, mi asistente, estaríamos terminando completo el A y el B. A, y en el caso de C, solamente tenemos la media. Y aquí lo tenemos. Bueno, este chico se me queda viendo cómo vamos a calcular la mediana y la moda. Bueno, ni modo, mi asistente. Para calcular la mediana y la moda, ya no vamos a necesitar lo que tenemos acá arriba, sino que solamente vamos a trabajar con esta tablita. Eso significa que este chico lo vamos a subir de tal manera que tengamos más espacio aquí abajo para poder explicar. Parece, mi asistente. Entonces nos vamos a subir un poquitito, porque si no, no vamos a salir del huacal, como decía mi abuelita por ahí. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros, vamos a calcular lo que es la mediana. Vamos a subrayarlo por acá, mi asistente, que significa que vamos a calcular lo que es la mediana. Y para calcular la mediana, vamos a ocupar lo que es esta formulita. Ahora, si tú te fijas en esta formulita, bueno, nos vamos a dar cuenta lo siguiente, de que para poder calcular lo que es esa mediana, hay que tener presente la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a completarla por acá, mi asistente, frecuencia acumulada. Lo vamos a dejar así, abreviado. ¿Y cómo se calcula lo que es la frecuencia acumulada? Vamos a empezar primeramente de la frecuencia absoluta, que en este caso es 6. Luego vamos a ir sumando. 6 más 12 es 18. Ajá. Luego, 18 más 12. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 30. Luego, 30 más 6 es 36. Y por último, 36 más 2 es 38. Y siempre tendríamos que llegar en este. ¿Qué te parece, mi asistente? ¿Luego qué vamos a hacer? Bueno, pues venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Vamos a ubicar lo que es la posición de la mediana. ¿Y cómo vamos a ubicar lo que es la posición de la mediana? Bueno, ya dijimos que se busca en la frecuencia acumulada. Y para saber dónde se encuentra en esa posición, lo que es en este caso la mediana, que lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada, hay que tener presente esta expresión, que es n sobre 2. O sea que en este caso n es 38. Lo divido entre 2. ¿Cuánto es 38 entre 2? Y ese va a ser igual a 19.
Ahora, este chico es el que nosotros vamos a buscar en la frecuencia acumulada, pero lo vamos a buscar como que ya se pase, el más cercano. ¿Y cuál es el más cercano que ya se pase? Estaríamos hablando entonces que se encuentra acá en este. En ese. Que se pase, pero el más cercano, entonces sería este. ¿Qué te parece, mi asistente? Entonces, identificando ya lo que es la posición de la mediana, entonces vamos a empezar a sustituir datos en esta expresión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pero antes de continuar, mi asistente, ¿qué te parece según lo que tenemos acá en la expresión? Bueno, cuando hablamos del límite inferior, bueno, según la posición, estaríamos hablando de este chico, 51. Ajá. Pero este chico nos estamos refiriendo a quién. Bueno, este chico nos estamos refiriendo en este caso, si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Fíjate bien el piquete que nos vamos a echar, mi asistente. Solo fíjate el piquete que nos vamos a echar. Si nosotros observamos ahí en nuestra pantalla, mi asistente, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Como ya dijimos que esté en esta clase, lo que es la frecuencia acumulada, entonces, si nosotros empezamos a sustituir, decimos acá, mediana, límite inferior, que en este caso sería este 51, más n entre 2, que es lo que tenemos acá, que es 19, luego vamos a decir acá menos, el que tenemos acá nos estamos refiriendo al anterior de la frecuencia acumulada, que en este caso sería el 18. Luego lo vamos a dividir entre, y según lo que tenemos acá, nos estamos refiriendo a la frecuencia absoluta, donde hemos identificado la mediana, que me estoy refiriendo entonces a este. Frecuencia absoluta, sería 12. Por el ancho, ya sabemos que el ancho es 8. O sea que si nosotros decimos a 59 le quito 51, me va a dar 8. No hay que perder de vista eso. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer ahí? Bueno, podemos decir nosotros entonces que la mediana va a ser igual. Bueno, 51 más a 19 le quito 18, me queda 1 sobre 12 por 8. ¿Luego qué vamos a hacer ahí? Bueno, aquí nos podemos echar el siguiente piquete. Mediana va a ser igual. 51 más. Bueno, aquí podemos decir 1 por 8 es 8, 12. Luego, venimos nosotros y decimos, mediana va a ser igual. Al efectuar esta suma, o sea, 51 más 8 doceavo, y eso me va a dar prácticamente ¿cuánto? Eso me va a dar 51 punto aproximado a la centésima 67. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que la mediana de nuestro problema sería este. Ahora, ¿dónde se encuentra? Bueno, como ya dijimos que la posición de la mediana se encontraba acá, en este chico. Bueno, cuando hicimos, en este caso, 38 entre 2 es 19. Y lo buscamos en la frecuencia acumulada, donde el que más se acerca, pero el que se pasa, que sería en este caso este. Y nos vamos a dar cuenta que si nos vamos aquí a los límites, este chico que tenemos acá se encuentra cabalito en este intervalo de clase. 51 a 59 y 51.67, entonces se encuentra cabal en este intervalo. ¿Qué te parece, mi asistente? Por esa razón podemos decir nosotros entonces que la mediana sería 51.67. Y continuando con la explicación, pues venimos nosotros, vamos a explicar lo que es la moda
¿Qué te parece si lo señalamos, mi asistente? Lo vamos a hacer con este color. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Para encontrar la moda hay que tener presente lo que es esta formulita. Ahora, no hay que perder de vista de que la moda es el dato que más se repite en la frecuencia absoluta. Ajá. En la frecuencia absoluta. Ahora, si nosotros observamos en la frecuencia absoluta, nos vamos a dar cuenta, bueno, en este, ¿cuál es el dato que más se repite? Tenemos dos, que sería este y este también. Pero siempre se considera el mayor. En este caso, ¿cuál es el mayor? El mayor es este. Este. No hay que perder de vista que este se repite con este y este se repite con este. Pero se considera siempre el mayor. O sea que estaríamos hablando de este chico y de este chico. Ah, entonces nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que se trata de una serie bimodal. Ajá. Porque tenemos lo que es en este caso dos moda. Tenemos que sacar la moda de este chico, luego la moda de este chico. ¿Qué te parece, mi asistente? Vamos a empezar primeramente con este. Y vamos a empezar a sustituir datos. Moda va a ser igual. El límite inferior, que en este caso sería, como vamos a empezar con este primero, sería 43. Le vamos a sumar F sub I, que estaríamos hablando prácticamente de qué, mi asistente. Estaríamos hablando de este chico, de la frecuencia absoluta de este, que sería 12. Le vamos a restar el anterior, que es el anterior prácticamente es ¿quién? Es este 6. Luego entre y decimos lo siguiente. La frecuencia absoluta, que estaríamos hablando de este 12, menos el anterior, que sería siempre en este caso el 6, más la frecuencia absoluta, que estaríamos hablando siempre de este 12. No hay que perder de vista que estamos trabajando primeramente con este chico, ¿verdad? Ya que este y este se repite y es el que se repite y es el mayor. Por esa razón estamos trabajando primeramente con este. Dijimos anteriormente que se trata de una serie bimodal, que estaríamos hablando entonces de dos modas, ¿verdad, mi asistente? Ahora, ¿pero qué podemos decir nosotros ahí referente a eso? Bueno, podemos decir lo siguiente. Y el que tenemos acá, estamos hablando entonces el que sigue, que es este 12. Luego, por el ancho, que ya sabemos que el ancho es a 51, le quito 43, sería 8. O sea, esa amplitud. Ahora, luego si nosotros hacemos los cálculos, ¿verdad, mi asistente? Decimos acá moda va a ser igual... 43 más a 12 le quito 6, me queda 6 sobre. Luego vamos a decir nosotros acá lo siguiente: a 12 le quito 6, me queda 6 más a 12 le quito 12, 0 por 8. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, continuamos acá: moda va a ser igual a 43 más 6 más 0 es 6, 6 entre 6 es 1, 1 por 8 es 8, entonces me quedaría 8. Luego podemos decir al final entonces, mi asistente, que la moda sería entonces a 43 le sumamos 8, sería 51. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahí tenemos el primero. Ahora vamos con el segundo. Luego vamos a hacerlo por acá, con el segundo. Siempre, hoy vamos con este. No hay que perder de vista que la moda es el dato que más se repite. En este caso estamos hablando de este chico. Alguien va a decir, este se repite, pero este también se repite y es el mayor. Por esa razón consideramos a este, a estos dos, donde ya hicimos el primero, que aquí lo tenemos, y hoy vamos con el segundo. Ahora, entonces vamos a decir nosotros lo siguiente. El límite inferior, en este caso vamos con este, sería el 51.
le voy a sumar la frecuencia absoluta, que estamos hablando de este chico, el 12. Le voy a restar el anterior, que es este 12. Luego sobre, vamos con la frecuencia absoluta, que es 12. Le vamos a restar el anterior, que es este 12. Más, luego vamos, este, la absoluta, que ya dijimos que es este 12. Menos, el posterior, que en este caso sería el 6. Y el ancho ya dijimos que es 8. Si nosotros decimos 59, le quito 51, es 8. Ahora, luego me quedaría acá, moda es igual a 51, 12 menos 12 es 0, 12 menos 12 es 0, 12 menos 6 es, si no me equivoco, 6, 0 más 6 es 6, y 0 entre 6 es 0, y 0 por 8 es 0. Entonces me quedaría acá solamente 51. Ah, y nos vamos a dar cuenta que nos da el mismo valor. Ajá. Pero hay un dato muy interesante. Cualquier chico se preguntará entonces, ¿en cuál clase estaría realmente la moda? Bueno, no hay que perder de vista de que si es 51, entonces, bueno, probamos con este, donde nos dio este 51, pero nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que según lo que tenemos acá, y según este, que nos dio también 51, que sería el de este, nos vamos a dar cuenta que el 51 aquí no lo consideramos a la hora de sacar lo que en este caso la frecuencia, sino que lo consideramos en este extremo, o sea, en este límite inferior. Por tal razón podemos decir nosotros entonces que la moda se encuentra acá en este intervalo. 51. Que es lo que nos da ahí como moda. Pero se encuentra realmente en este intervalo. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática y esperamos que los chicos y chicas siempre estén pendientes del canal Rugama porque vamos a completar los temas que aún hace falta dentro del canal. No hay que perder de vista que nos decía, agrupa los datos en 5 intervalos de amplitud 8 centilitros, comenzando por la clase de 35-43, aquí lo tenemos. Elabora la tabla de frecuencia, que aquí lo tenemos, y representarla en un polígono de frecuencia, que aquí lo tenemos. Haya el valor de la mediana, que ya lo explicamos anteriormente, y si no me equivoco, nos dio como respuesta en la mediana. ¿Qué te parece si lo ponemos por acá? Nos dio como respuesta 51.67, que prácticamente dijimos nosotros que se encuentra cabal en este intervalo. Ajá. Y prácticamente nos vamos a dar cuenta al finalizar, mi asistente, cuando nos decía encuentre la media, que es la media aritmética. Bueno, ya lo encontramos, si no me equivoco, la media aritmética nos dio ¿cuánto? Pongámoslo por acá, la media aritmética nos dio 52.05. Ah, que estaríamos diciendo también que se encuentra en este intervalo. Entre 51 y 59, entonces la media aritmética se encuentra en este intervalo. Ah, y también la moda se encuentra en este intervalo. Bueno, ¿te gustó el video? Dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!